En Colombia y Paraguay sigue la conmoción por el asesinato del fiscal Marcelo Petty. Durante su luna de miel en las playas de Barú, en Cartagena, los sicarios le siguieron la pista por las publicaciones de su esposa en las redes sociales, en las que compartía día a día las idílicas postales de su luna de miel. Mi esposo, el papá de mi hijo, hacía bien su trabajo. La justicia para Marcelo Petty será convertirlo en una inspiración diaria. Mil veces pensé, a este algún día le van a matar. No hay consuelo, no hay consuelo. Una amiga se está yendo a su mejor amiga. Fueron situaciones muy difíciles. La mafia no te compite, la mafia te barre. Después de 6 meses de conocerse, de un tiempo, de 3 meses aproximadamente de vivir juntos, ellos finalmente se casan. Estaban felices, y Marcelo no cerraba, no le cabía la boca de felicidad, ¿verdad? La sonrisa. Marcelo es muy serio así, ¿verdad? Y estaba feliz. Contrae matrimonio con la periodista Claudia Aguilera. Ellos dos se casan en medio de una ceremonia que fue seguida por todo Paraguay, porque ambos eran personas reconocidas, admiradas, queridas, conformaban una pareja bellísima que había debatido sobre dónde pasar su luna de miel, y es él quien escoge a Barú. Ellos deciden tomar un vuelo hacia la ciudad de Cartagena desde Paraguay, el cual tiene una escala en Panamá. ¿Por qué les digo la escala en Panamá? Porque ahí pasa algo determinante en la investigación. Desde ahí ya comenzó a activarse el plan para cometer su asesinato. Para ese momento, fuerzas oscuras ya habían tomado la decisión de matar a Marcelo Petty. La orden es que tienen que matar a esta persona, como sea. Este plan criminal comienza hacia el 29 de abril del año 2022. Esto se estaba pergeñando desde el Envigado. Allí se habían reunido un grupo de mafiosos con la intención de eliminar a una persona de perfil alto. Cuando los hermanos Pérez Hoyos, hoy condenados a 25 años de cárcel, contactan a Francisco Luis Correa Gallano, hoy colaborador de la justicia colombiana, próximo a ser condenado, para que él reclute a un grupo de sicarios que ultimen a Marcelo Petty en Cartagena. La pareja Petty Aguilera viaja a Cartagena. Los sicarios ya están atentos a dónde pueden estar y estarían en Colombia hasta el 11 de mayo del 2022. Y entonces es cuando, ya estos sicarios entran en un desespero porque no encontraban a Marcelo. Lo buscaban en lugares turísticos de Cartagena, sabían que estaba en Cartagena, pero no daban con el sitio. Y Claudio Aguilera en sus redes sociales comienza a publicar fotos con el fiscal paraguayo Marcelo Petty. Y hace una publicación en Instagram donde hay una bellísima playa y un zapato rojo, pues, que conmemora en nuestro continente la nacida de que va a venir un hijo. Los sicarios ven la publicación y ubican que están en Barú. Y entonces emprenden toda una organización muy rápida que conduce a que ubicaran al fiscal Petty en un hotel de Barú, en Colombia. Ellos están ahí y desde ahí ya está activado el plan. O sea, simultáneamente ya está activado el plan para cometer el homicidio. Él estaba en una silla soleadora tomando el sol y llegan dos personas en una moto, en una jet ski, y le impactan 3 veces en el pecho y en la parte del corazón a Marcelo Petty, pues dejándolo sin ninguna esperanza de vida, puesto que primero la isla quedaba relativamente lejos de un centro asistencial y segundo fue un tema improvisto porque llegan en una moto acuática y huyen. Jamás lo vieron venir,
jamás hasta el momento en que el pistolero baja de esta moto de agua, se dirige a Marcelo y él le dirige a ella una mirada como de impotencia y como tratando de decirle te amo, cuidala a nuestro hijo. El sicario acaba con su vida enfrente a ella con 3 disparos profesionales a la cabeza y a los pulmones. Y esa es la forma en que Marcelo Pecci es asesinado en la playa de Barú, en Colombia, el 10 de mayo de 2023. Y acabaron con la vida de uno de los juristas más brillantes de nuestro continente. Claudia, hoy, un año después, está saliendo de ese shock en donde poco a poco vamos reconstruyendo lo que fueron aquellos últimos minutos. De la investigación surge que es muy, muy probable que haya habido alguien que lo entregó dentro del staff del hotel. En este proceso es que vemos que las personas que ordenaron esto son peces muy grandes, muy grandes. Son tan grandes que podrían estar solamente al mando de los grupos mafiosos de Brasil. Solamente por pensarlo, de Colombia. Y las autoridades paraguayas, lo único que nos dicen hasta el momento es que se trata de una organización criminal narcotraficante que trafica drogas para Europa y que Paraguay es un corredor muy importante, ¿verdad? Y que en esa organización existen integrantes y existen cabezas, ¿verdad? No solo podría ser un mandante paraguayo, sino también otra persona que forma parte de esta estructura criminal que ya es transnacional. El hecho de que los sicarios, posteriormente a cometer un asesinato en las playas de Barú, Cartagena, sigan vivos, es la señal de que el Clan del Golfo, la organización del crimen más importante de Colombia a la fecha, no lo hayan matado, porque hay como un consenso tácito, nos explican los investigadores colombianos, en que en Cartagena no puede pasar nada. En una zona de Envigado, en varios billares, entre una persona que es lo único que falta en la investigación, un eslabón, que no se sabe quién es el que da la orden, porque ya en Colombia se ha llegado al punto de la pirámide de quiénes fueron las personas que financiaron el crimen. Son 2 personas que han aceptado cargos ante la fiscalía, los hermanos Andrés y Ramón Emilio Pérez Hoyos, quienes ellos contactaron a Francisco Luis Correa Galeano, que es como el articulador, el cerebro, quien contrata a los sicarios y a todo el engranaje para cometer el acto criminal. Las autoridades colombianas hicieron un buen trabajo respecto a identificar a los eslabones más pequeños y, digamos, hasta un término medio, ¿verdad? Comenzando de los sicarios, de los organizadores, de los financiadores y hasta de la considerada cerebro del grupo, que fue una de las últimas detenidas, ¿verdad? Porque todos los detenidos están en Colombia. Y toda la información y los secretos de quién mandó matar al fiscal Marcelo Pecci lo tiene Colombia. Ni Francisco Correa ni los sicarios tenían clara la magnitud de Marcelo Pecci y cómo la justicia colombiana iba a reaccionar.
Y es que en Colombia vivimos en una impunidad muy elevada y quizá pensaron que se iban a salir con la suya, pero Colombia tenía que reaccionar. Es que había muerto uno de los grandes fiscales de nuestro continente, un hombre que dejó huella, y obviamente había que reaccionar. Tal vez eso explique de alguna forma esa ingenuidad con la que actuaron, y es que no sabían quién era Marcelo Pecci. Hoy en Colombia, en general en estos destinos, pues todo está registrado. Entonces hay cámaras de video. Cartagena es una ciudad que tiene un gran sistema de cámaras de seguridad, por lo cual minuto a minuto fue rastreado el momento de los sicarios y de los homicidas. Le permiten rápidamente la identificación de la persona que dispara. Se hace el seguimiento y se encuentra a la otra persona, que es quien conduce el jet ski, porque estaban las cámaras igualmente del lugar donde retiraron el jet ski. Se identifica rápidamente a los punteros, es decir, las personas que indican la ubicación de Marcelo en la playa, que dan esa idea. Todo esto se hace a través de registros en cámaras de seguridad. Esos registros permiten identificar rápidamente a estas personas. Marisol Londoño y Cristian Camilo Correa, que fueron los marcadores, es una pareja de mamá e hijo que se van y se hospedan en el mismo hotel donde estaba el fiscal paraguayo con su esposa, para detallar minuto a minuto todos los movimientos de la pareja, y ellos son los que hacen la llamada a los sicarios que llegan en la moto jet ski. Dos sicarios tenían en total para poder perpetrar el hecho. Estamos hablando de Wendry Scott Carrillo, de nacionalidad venezolana, es la persona que acciona el arma. Es la persona que acciona y que acepta su responsabilidad ante la fiscalía. Gabriel Carlos Luis Salinas, que es el conductor de la moto jet ski, también de nacionalidad venezolana, que después de un año fue capturado en Venezuela y se encuentra bajo el régimen allá de Venezuela, que es una justicia totalmente independiente. No es un crimen aislado, no es un crimen oportuno, repentista, sino es un tema que tiene una organización criminal de alto impacto y que está perfectamente en unos roles especificados. Estos cuatro estaban coordinados por Correa, es el apellido del organizador. Sobre Correa están los hermanos Pérez Hoyos, que fueron recientemente condenados a 25 años y medio de prisión, que fueron los que entregaron el dinero a Correa para que pueda organizar el atentado. Y sobre los hermanos Pérez Hoyos está Margaret Chacón, que, como decía, es la que trajo el dinero supuestamente para financiar. La pregunta es, ¿quién le dio a ella ese dinero? A través del video y de todo lo demás, se logra llegar a Francisco Luis Correa Galeano, que es lo que llamaríamos el cerebro, el articulador, la persona que los contacta y les dice que tienen una misión. Y Francisco Luis Correa Galeano, que en un primer momento no colaboró, comienza a finales del 2022 un proceso de colaboración con la Fiscalía General de la Nación. Se convierte en testigo estrella de la Fiscalía, en un colaborador de la Fiscalía, y da el siguiente eslabón en la investigación, es decir, en la pirámide, el siguiente piso, que son las tres personas que están financiando directamente la operación y que viajan a Cartagena, hermanos Ramón Emilio y André Felipe Pérez Hoyos, y la esposa de uno de ellos, Margaret Lise Chacón Zúñiga se llama. Ella no ha aceptado su responsabilidad. Mediante interrogatorio, mediante una declaración, dice: estas personas fueron las que a mí me contactaron y me dicen que yo convoque o busque un equipo para cometer el crimen. Por ahí ya comienza la fiscalía a tener mayores elementos para llegar a la parte principal, y creo que es lo que buscan las autoridades de Paraguay y de Colombia. ¿Quién fue el que dio la orden?
Este esquema, nos han explicado la policía y la fiscalía colombiana, es todo un sistema muy sofisticado de cortafuegos, como lo llaman ellos, de manera que los grupos que interactúan no conozcan cuáles son las motivaciones de sus proveedores y de sus clientes. Entonces, hay que construir allí, yo confío que la policía colombiana tiene las herramientas para hacerlo, y aquí también está colaborando muy activamente la DEA y el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, porque el doctor Pecci era una persona que colaboraba mucho con ellos. Margaret Lisecha Consúñiga se encuentra en etapa preparatoria para juicio. Ella insiste en que no tuvo nada que ver. Ella se consideró una ama de casa cuando la detuvieron, que tiene más de 200 salidas del país, imagínense. Ella es la persona que maneja la camioneta desde Medellín hacia Cartagena y es la persona que, según declaración de Francisco Luis Correa Galeano, es la persona encargada de suministrar las armas y el dinero para cometer la operación allá en Cartagena. Hay un dicho que es el de Francisco Luis Correa Galeano, quien da cuenta que días antes de este suceso, Margaret Chacón se reúne con ellos, con los dos hermanos Pérez Hoyos y Francisco Luis Correa Galeano, para decirles que es probable que Marcelo Pecci esté próximo a salir de Colombia, porque esos planes turísticos tienen una vigencia y que si él había entrado era que ya estaba por salir, que había mucha presión para cometer ese hecho antes del 11 de mayo, que había muchísima presión y es, la ubica en una reunión. Pero además, el vehículo en el que se movilizan los sicarios y las armas es identificado por cámaras de seguridad en todos los lugares donde se fraguó este hecho. Y ese vehículo está a nombre de ella. Ella es detenida en El Salvador, deportada a Colombia y hoy en día, por decisión de un juez en Colombia, está en la cárcel, detenida, aguardando un juicio. En este momento se encuentra en el búnker de la fiscalía, está compareciendo pues a las audiencias, manifiesta, incluso interpuso una tutela para tumbar toda la investigación, la cual salió negativa, y lo que busca ella es pues en teoría demostrar su inocencia de todos los hechos. Sin embargo, la fiscalía estaba buscando algún tipo de acercamiento, lo cual no se ha dado, entonces pues ella va a seguir en el juicio hasta el final y ahí será pues quien ganará con esta verdad, si la fiscalía o ella demostrando su inocencia. La acusación concreta contra ella es haber participado en el asesinato de Marcelo Pecci, asistiendo presuntamente a reuniones donde esto se fraguó, haber facilitado el vehículo donde se movilizaron los sicarios y las armas. Es básicamente la misma de los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos, quienes fueron condenados por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas a 25 años de prisión, y son los mismos cargos que tiene Margaret Chacón, con una diferencia. Los hermanos Pérez Hoyos reconocieron su responsabilidad de la primera oportunidad y eso los hizo acreedores a una rebaja de la sanción. Margaret Chacón no ha aceptado su responsabilidad y es por eso que en el evento de ser condenada podría enfrentar, bajo esos parámetros, una condena de 50 años de prisión en Colombia. Yo creo que es una pieza muy importante. Si ella decide colaborar con la justicia de Colombia, podía dar elementos muy importantes para llegar al autor moral. Tenemos hoy 4 sicarios condenados a 23 años de prisión, todos asesinos confesos. Francisco Luis Correa Galeano, a quien solo le falta conocer el monto de su condena en prisión. Los dos hermanos Pérez Hoyos, condenados a 25 años de prisión, confesos también. Margaret Chacón enfrenta un juicio en Colombia. Ella no ha reconocido su participación en estos hechos. Digamos que los avances, y es lo que todos esperamos, es
llegar a la o las personas que estén detrás de estos hechos, que realmente quién es esa persona que puso ese dinero y que dio esa orden. En eso avanza la justicia colombiana. Confiamos en la justicia colombiana, que ha hecho un trabajo impecable para que podamos dar con esa persona que real o esas que están detrás de todo este terrible suceso. La investigación va por buen camino. Hemos conseguido subir 3 escalones desde la autoridad material a un cerebro intelectual que fue el que juntó al grupo, el señor Francisco Luis Correa, y luego los hermanos Ochoa y la señora Chacón, que fueron los que proveyeron del dinero. Lo que nos falta ahora es saber quién es la persona que envió el dinero. Estoy convencida de que vamos a llegar a la autoría moral de la muerte de Marcelo. Eso es algo que siempre, casi todos los días, yo le pido a Marcelo que nos dé la fuerza para llegar a quién dio la orden, quién fue el que dio la orden de acabar con la vida de Marcelo. Es un ejemplo para el mundo que en tan poco tiempo hayan logrado todo lo que lograron. Con tanta rapidez y con tanta exactitud hicieron todo lo que hicieron. Lamentablemente, el punto final todavía no está, y yo creo que está por llegar. Yo creo que este año sí vamos a lograr, ¿verdad? Por parte de las autoridades colombianas, una maravilla el trabajo que hicieron, una maravilla. El hecho ya está, nadie me va a devolver la vida de Marcelo, que yo pueda participar o no, no sé, no, lo que sí me importa es realmente que se llegue al autor moral. Perdimos al querido Marcelo Pecci. Quiero recordar al hombre que me regaló el milagro de su amor, al que me hizo esposa y madre. Esperábamos lo que pasó. No dimensionábamos cuando recibimos la noticia. Creíamos que era un atentado, pero que él estaba con vida todavía, porque nosotros no tenemos antecedentes acerca de un magnicidio. Y realmente perdimos a un referente muy importante en la lucha contra el crimen organizado. Yo puedo decir que hasta hoy no podemos salir de nuestro asombro. Y nos va cayendo recién la ficha ahora sobre lo que pasó. Indiscutiblemente no hay ningún fiscal, ni antes ni después, que pueda haber actuado con la calidad de trabajo que actuaba él. Reconocido eso por muchísima gente acá en el Paraguay. Era un símbolo aquí en Paraguay de lo que sería la honestidad, ¿verdad? Porque él no negociaba con los delincuentes. Creemos que lo que él estaba investigando es inmenso, es tan inmenso que quizás nosotros no tengamos todavía la capacidad para poder imaginarlo. Y era la piedra en el zapato de muchas personas que actualmente están prófugas y que también pretendían traer sus negocios ilegales a Paraguay. Realmente tenía causas emblemáticas de luchas y lo realizaba con mucho esmero, un hombre con una decisión muy fuerte. Marcelo era decidido y bueno, tenía que hacer ese trabajo y así lo hacía. Convencido, un profesional de primera. Era un hombre que hablaba con el ejemplo. Marcelo es, para nosotros, es nuestro héroe mártir, ¿verdad? Acá en Paraguay. Es el símbolo de cómo hay que encarar la lucha contra el crimen transnacional con esa solidez, con esa entereza, profesionalismo, esa solvencia moral que él tenía, ¿verdad? Él siempre decía que seamos los buenos, hagamos como se debe nuestro trabajo. Es lo que siempre él decía, porque últimamente el crimen organizado tenía ganado mucho terreno en Paraguay y él siempre le daba valor a la honestidad.